All right, class. Hello, good evening. Hello, Hello. teacher. Good night. Hi, good night. How are you today? Are you okay today? How do you Very feel? good. You're very good? Okay, nice to hear that. What day is today? Who can tell me what day is today, class? Today is Today. Thursday, that's all right. What does it mean? ¿Qué significa? Jueves, nuestra última sesión de la semana, ¿verdad? Yes. Yes, right. Y también significa que vamos a dar por finalizada una de las secciones, section number three. ¿Cómo van con la sección tres, clase? ¿Será que necesitan ayuda? Teacher, yo la vi y me siento contenta porque la pasé 95 y 100. That's all right. Qué genial escuchar eso porque si se fijan, esta sección, I don't know what's going on with my camera. No sé por qué no me aparece cómo activarla. Esta sección nos ha dado un poco más de tiempo para ir a detalle, ¿verdad? La práctica que hemos hecho en las sesiones no es tan apresurada tal vez como en la sección 1 y 2, pero aún así hemos estado igual pendientes del desarrollo de plataformas. También se nos compartía en WhatsApp aquellos compañeros que necesitábamos dar por finalizado. Incluso vi algunos sección número 2 todavía. Por eso siempre les consulto si es que existe algún ejercicio que nosotros debamos apoyarle para que podamos concluir con esas sesiones. Ya vamos a revisar la actualización hasta esta hora, cómo van con la plataforma. Vamos a hacer el midterm exam review. But before we move on, I am going to be showing the topic that we have for today. It's a very interesting topic. If you remember, we have been giving examples about jobs and occupations. So let me see. We are going to introduce the class by asking you three different questions. A ver si se recuerdan de este ejercicio. I have three different questions. The first one is, where do you work? Where do you Work. work? Redacten una oración completa. Where do you work? Where do you work? I I work in Google. okay, I work in, that's okay, Una in, or we can also say natural at. La preposición at creo que es la que más se adapta. At. What do you at do? Google. Ajá, porque es el nombre de la empresa, ¿verdad? At. What do you do? What do you do, class? I am database. You can give me examples. What do you do? All right. Remember that this is about the occupation and the profession, probably, right? And we have a different question. I guess I didn't write it down here. No le escribí por acá, pero era how do you like it? How do you like it? I guess we have it. Where is it? Ayer la veíamos. How do you like it? Aquí está. Nuestra última sección. How do you or how do you like it? And we have like three different categories. I really like it. It's okay. Or I hate it. Okay. And that's it. Ese sería como el resumen de lo que estábamos viendo en la clase de ayer. Entonces vamos a continuar con el último tema. The last topic from section number three. It's going to be about the placements of adjectives. Let's start by asking,
What is an adjective class? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? La función de un adjetivo. ¿Cómo lo identifico? De un nombre. De un verbo. ¿Cómo sé cuál es el adjetivo? This is the question. First, what is an adjective class? Se podría decir qué es lo que recae lo del verbo. Not really. Un adjetivo es una. Okay, let's say that in English. It's a word or a phrase. Word or phrase that describes or gives an opinion. Es una palabra. Una frase que describe un nombre. Solo podemos dar una opinión, describir o calificar un nombre. No podemos hacerlo con verbos o con otro tipo de función gramatical. Entonces, un adjetivo es un sustantivo, un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo the red shirt. Miren, en este caso el adjetivo sería el color, porque es lo que yo estoy, en este caso, describiendo. ¿Sobre quién? Sobre la camisa. Entonces ya ven, un color es un adjetivo, ¿sí? Puedo decir, she is very smart. Estoy dando una opinión o una calificación sobre ella. ¿Qué digo de ella, clase? Que es inteligente. Es inteligente, lo Ah, está pero calificando sí como sé. inteligente. Pero Es miren. muy inteligente. Es muy. Exacto. Por eso les decía, no solo es una palabra, sino puede ser una frase completa. Very smart. Ya son dos palabras, ¿ok? Very smart. Si se fija también. Tenemos, vamos a poner por acá. Ok. Otro ejemplo, ya describimos un objeto que es t-shirt de una persona, she. Vamos a describir tal vez un país. El Salvador. What can you tell me about El Salvador? ¿Cómo es El Salvador, clase? El Salvador is. Beautiful. It's beautiful. What is the opinion that we are giving about Salvador? That is beautiful. Okay, entonces ya ven, los adjetivos son muy, muy diferentes. Acá es un color, acá es una opinión sobre personalidad de alguien. Y acá sobre apariencia de un lugar. Así que los adjetivos siempre es la opinión que damos, la descripción, ¿no? La calificación. ¿Sí? Ahí está. So that is an adjective. If you see, vamos a ocupar ahora adjetivos para dar opinión sobre las professions or occupations. We are going to be giving opinion about professions and occupations. That's it. Así que de eso se va a tratar nuestro tema de ahora. Before we continue, I need to check who is in the English class today, okay? Let me see. ¿Quién está en la clase de inglés? Thursday, Thursday. Que vamos ya el 9, ¿verdad? November 9th. Wow. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. Hey, Alba. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. Celine, Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Ok, Celine César Israel Álvarez Lara. Do you know about César? César estuvo con nosotros en el módulo anterior, pero ya no. No lo vimos en este.
Cindy Leslie Enríquez Guardado. Del mío, Ana Deras Orellana. Present teacher. Ok, del mí, Diana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Ahí está Diana, gracias Diana. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Flor de María Sánchez Vázquez. Present teacher. Ok, Flor. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Ok, excelente. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Okay, Graciela Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Julissa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Ok, excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Okay, María Mauricio Salvador Ramírez Torres. Ahí está Mauricio. Gracias, Mauricio. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Ok, excelente. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear teacher. Ok, Roxana Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. En Zuleima Carolina Vanegas Salinas. Present teacher. Ok, Zuleima. Por ahí vi a Jocelyn. Present teacher. Ok, ahí está. Y en el chat. Gracias, Jocelyn. Y Erika Guadalupe. Ok, ahí estamos. Diana también. Diana va a estar de oyente con nosotros. Ahí está. Gracias, chicos, por escribir en el chat para que podamos tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que nos están expresando. Let's go. If you see, we have this topic in the platform. De los últimos temas y que también hay un ejercicio de este, the placement of adjectives. Ahí está. Gracias, chicos. Look. Opinions about jobs and occupations. To the introduction, solo la introducción del tema porque nosotros nos vamos con extra exercises. Here we go, class. Listen, please. 3, 2, and 1. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Okay, let me stop by and let me bring you back to the conversation. Stephanie and Richard. Stephanie and Richard. That's exciting. ¿Cómo se llama la conversation? What is the title of the conversation? That's exciting. Exciting. Oh, take a look at this adjective. What is the meaning of exciting? Quiere decir el título. Emocionante. Emocionante. Veamos cuál de las dos profesiones es emocionante. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Well, I heard. ¿Qué creen que pasa con Stephanie? She has a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Es maestra de matemática. Ajá, no nos dice la profesión, but we can assume that she is a math teacher at a high school.
How do you like it? ¿Se acuerdan el significado de esa pregunta? How do you like it? Si le gusta. Si le gusta su trabajo. Si le gusta, ¿verdad? O cuánto te gusta. ¿Cuánto te gusta? Porque expresamos me gusta mucho, está bien, me gusta poco. How do you like it? And she is expressing this. Sala, su micrófono se escucha mucho. It's great. Ay, los micrófonos. Okay. It's great. Vean la opinión de ella sobre su trabajo. El micrófono lo tengo silenciado. Ahorita lo voy abriendo. ¿Qué pasó ahí? No, me perdí. ¿Qué pasó? Que no sé qué dijeron del micrófono. Y ahorita... Interrumpe, se escucha cuando hablan adentro. Ah, es que sí, no. Se escucha a la conversación del fondo, ¿verdad? Eso pasa. Así, por eso lo estoy silenciando. Ah, vaya, gracias Roxana por estar pendiente del micrófono. Vaya, decíamos que opinión de ella, it's great, vean. Ustedes pueden ocupar cualquier adjetivo para describir cuánto le gusta su trabajo. How do you like it? I like it a lot, I love it. Cualquier adjetivo para describirlo. The students are terrific. Acá, pausemos por acá. The opinion of Stephanie about her students. ¿Qué piensa ella de sus estudiantes? Los está describiendo con un adjective. What is terrific, class? The students are terrific. Vamos. ¿Qué piensan que es eso? The students terribles. Are terrible. Not really. Terribles. ¿Oh? Terribles. ¿Y qué si yo les digo, mis estudiantes de este grupo are terrific? ¿Qué pensarían ustedes? You are terrific, class. Somos lindos. Son fabulosos. You're terrific. Este es un adjetivo con una expresión o una opinión positiva, no es negativa. Sí, terrific, terrific, son fabulosos. Acuérdense que le encanta su trabajo, no puede dar la opinión diferente de los estudiantes. The students are terrific. How are things with you? Me encanta esta pregunta. En lugar de decir, and you, y tú, or how about you, utiliza una pregunta. En este caso, una WH question. How are things with you? ¿Cómo van las cosas contigo? ¿Cómo van las cosas contigo? Refiriéndose a su profesión, porque ese es el tema en plática. Not bad. I am a firefighter now. You know. Okay. That's exciting. ¿Qué opina Stephanie de su profesión? What is she saying about his job or occupation? Es emocionante. That's exciting. Exciting. What is your opinion about a firefighter? Si yo le digo, I am a firefighter, ¿qué opinarían? O de alguien que es un bombero. Is that exciting? That's dangerous. It's dangerous. It's dangerous for me. It's dangerous. Probably not exciting. It's dangerous. Es muy peligroso. Y él es opina lo mismo. Si se fijan en la siguiente línea, it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Así que en esta conversación tenemos todos estos adjetivos. Miren, terrific, exciting, stressful, dangerous. Acá hay otro adjetivo. Not bad. Aquí está otro. It's great. ¿Sí? La mayoría son adjetivos en una sola palabra. Y tenemos frases como it's great, not bad, it's dangerous. Sí, son frases ya más completas. So that's exciting.
Now, let's see. We are going to be watching some examples. Let's continue, class. It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now, let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case. Okay, let's help him to complete this statement. Second example. A, what is the job or profession in the second example? En este ejemplo, vamos. Ayúdenme a desglosar el mismo ejercicio. In number two, we have already this one, this article. A, ¿qué le sigue entonces de acuerdo a la fórmula, clase? Doctors. De doctors, profession. Profession, the profession. So, A. A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus case, job. Doctors, a doctor, and then job, a doctor's job, okay? After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective. Adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. Okay. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. Okay. At the beginning of our sentence, we will use an article. A. Then we will have the profession. Profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then no se escucha nada, teacher. ¿Alguien que habla? Adjective. Una tele, ¿vale? Ya lo silenciamos, ya. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Okay, let me now, stop I by Now, I would like here. To give you some... If you see... Let me take this example from here. Vamos a tomarlo de acá. We are giving opinions about jobs and occupations. I have the very same information, and I also have some extra exercises. So how do you give opinions about somebody's, in this case, jobs or professions? Vean acá. Podemos expresarlos siempre con adjetivos, ¿o qué es la idea? Dar opinión de una persona, en este caso el trabajo, pero con un adjective. Solo que lo hacemos con una redacción diferente. Puede expresarlo, aquí dice con be. In this case, hace referencia a el verbo to be. Is stressful, is dangerous. Or, I can use a different verb. Puedo ocupar el verbo
tener. Un doctor tiene, un bombero tiene. Como acá está conjugado para la tercera persona, cambia a has. Entonces, sería el verbo have or has, de acuerdo al sujeto. Ya no es el verbo to be, si se fijan es el verbo have. ¿Y qué digo entonces? Tiene, y luego de eso pongo mi adjetivo, stressful, más un nombre que es job. ¿Okay? Entonces en ambas formas yo puedo describir o dar mi opinión sobre un trabajo. Let's take a look at this exercise. Analicemos primero. Number one, este, que ya está hecho. A photographer's job is interesting. ¿Qué forma ocuparon? ¿Será number one or number two? Pongámoslo así sin nombres. Number one. Ok, number one. Expresando posesión con el verbo to be. A photographer's job is interesting. Puedo redactar la misma idea cambiando el final. Siempre digo a photographer y ahora ocupamos el verbo tener. Has an interesting job. El adjetivo. Una pregunta, tico, no va a cambiar. Estoy confundido. ¿Cuándo vamos a ocupar solo la A y cuándo vamos a ocupar an? Cuando nuestro nombre, en este caso el adjetivo que le sigue, inicie con una consonante. Y ok, ok, ya entendí. Ya recordé. Gracias. Muy bien. Acá, si se fijan, como interesting es una vocal, ocupo and. ¿Sí? Es la regla. Son artículos. Significan lo mismo una, solo que no podemos tener dos vocales juntas. O sea, dos palabras que inicien con vocal o que lleve esa sucesión, ¿verdad? Por eso es que ocupamos our and. Buena pregunta, Gary. Revisemos la número dos. A pilot's job is exciting. Solo que ahora quiero decir que tiene un trabajo emocionante. ¿Quién? El piloto. ¿Cómo redacto mi oración? Clase en la número dos. A pilot has an exciting job. Muy bien. No. Les voy a ayudar con la número dos y las demás las vamos a ir revisando en el chat. Pero creo que está acá, la letra más pequeñita. Decimos primero un piloto, a pilot. No sé si se alcanza a leer esta letra, o muy pequeña. Is it too small? Yo la alcanzo a ver. Yes? Yo no la alcanzo a ver. So let me make yo no la alcanzo a ver, teacher. Hay que ponerle zoom para que se vea. Yo la veo con lupa. How about now? Is it bigger now? Ahora sí se ve un poco más acá arriba. Here. La azul, sí. Ok, la azul, muy bien. So number two. A pilot. Y decimos el verbo tener. En este caso, como hablamos de él o ella, de pilot or a pilot, un piloto tiene. ¿Qué le sigue? El adjetivo. El adjetivo es exciting. Exciting. Vamos a escribirlo bien. Teacher, y ahí no va. Se le olvidó el a o el am. No, se me olvidó. Simplemente quería comparar y preguntarles cómo mi adjetivo inicia con una vocal que necesito, a or and. And. Muy bien, ah, pues sí, creo que la regla se ha comprendido a perfección. An exciting, and then we say job. A pilot has an exciting job. And that's it. Creo que no es un tema tan difícil de comprender, ¿verdad?
Revisemos la número 3. A teacher's job is stressful. ¿Cuánta verdad en una oración? A teacher's job is stressful. Digamos que el teacher tiene un trabajo estresante. Tiene. Necesito el verbo tener. Vamos, clase. La número 3. ¿Cómo la redactan entonces? Esta es la 2. Decimos primero la persona o la profesión. A teacher, la profesión. Or a teacher. Has an stressful, y luego al final, yes, job. A teacher y ahí no es a. ¿A dónde? Ahí, ¿dónde está? Ah, para sí, poner el artículo. Ah, porque claro está hablando sí. Una persona. Ah, stressful. Sí, porque acá, miren, inicia con una consonante. Consonante. Sí, ah, stressful job. Igual, miren, aquí en el ejemplo nos da la opinión del doctor. A doctor has a stressful job. También el teacher, de acuerdo a este ejercicio. Teacher has a stressful job. ¿Quién más opinan ustedes que tiene un trabajo estresante? Reemplacemos la profesión o la ocupación, clase. ¿Quién más opinan ustedes? Stressful job. Mi profesión es la misma, teacher, no hay problema. Ok, excelente. Accountant. An accountant, yes, has a stressful job. Más. ¿Saben para mí quiénes tienen un trabajo estresante? Los conductores, ya sea de taxis, Ubers o buses. Yo considero que es un trabajo muy estresante. A bus driver has a stressful job. ¿Quién más piensan ustedes? Un trabajo estresante. Who else? Stressful job. Do you have a stressful job? Yes or no? Do you have a stressful job? Esa es una yes no question. Do you have a stressful job? A stressful job, yes or no? ¿Tienes yes. un trabajo estresante? Yes or no? Yes. Yes. No? No. Yes. Okay. Yes. Yes. Ahí está. Ay, no comparamos la número 2. Exciting job. Denme más opiniones. Who has an exciting job? Who has an exciting job? Aparte del pilot. Who has an exciting job? I guess a gardener. Un jardinero, for me, it has, he or she has an exciting job. Muy emocionante, muy bonito, a beautiful job. ¿Quién más tiene un trabajo emocionante, aparte del pilot? What? Who? Un socorrista, guardavida. Oh, okay, okay. Los pintores también tienen un trabajo muy bonito. Yes, right. Probably they have an exciting job. Perfecto. ¿Qué piensan de la número 4, 5 y 6? Vámonos con ese adjetivo. Boring. Aburrido. Boring job. Who has a boring job? De acuerdo al ejercicio, dice que un cajero, a cashier, has a boring job. Cambiémoslo ahora y ocupemos el verbo to be más un adjetivo. ¿Cómo lo hacemos entonces? A or a cashiers. Ahí está. El trabajo de
Un cajero. ¿Qué pasa con el trabajo de un cajero? Verbo to be. Is boring. Is boring. Perfecto. Escribamos la número 5 de una sola vez. Number 5. It says an accountant has a difficult job. Creo que sí. Es que tiene que ver con dinero. Es difícil y yo lo llamaría estresante también. Stressful job. So, tenemos ahí en la número 5 el verbo have. Reemplacémoslo por el verbo to be. And we say, and. Los escucho. Yes. Job is difficult. Okay, job is difficult. Y nos hace falta la número 6. Number 6, what do you think about a receptionist? ¿Qué dice ahí? Una receptionista. Has an easy job. ¿Qué piensan? Yo no creo que eso sea cierto. A receptionist has an easy job. ¿Será que es fácil el trabajo de una recepcionista? Diría que es estresante. It's stressful, probably boring. Depende de la cantidad de personas que vayan a esa recepción. Probably right. Probablemente depende también de qué trabajo se refiere, ¿verdad? Receptionist. Ok, ayúdenme a cambiarlo por el posesivo. Decimos a receptionist. A receptionist. Job. Job. ¿Cómo es? Is. Ahora denme ejemplos. Ya vimos el number 2 and 3. Denme ejemplos de trabajos que opinemos que sean boring. Who has a boring job? Aparte del cajero en este ejemplo. Who has a boring job? Who? Los que trabajan en la gasolinera. Ah, qué bien. For me, that is funny and interesting. Yo creo que no es difícil. Or is it difficult? For me, you know what? Security guards. Los guardias de seguridad, para mí ese es un boring job. ¿Qué piensan ustedes? Porque no pueden hacer, no varía su trabajo más que. Siempre están en un solo lugar. Siempre están y aparte el estresante los explotan. Ajá, it's boring. It's not that fun. They don't have too much fun. Easy. Quiero ver su opinión de este. Trabajo fácil es. Who has an easy job? Yo considero que ser profesor es fácil. Teacher, to be a teacher is easy. No, I guess. No, no. Yo creo que dar la clase es fácil, pero ser maestro. Es que no. Todo tiene un depende. Exactly, un nivel todo de dificultad. Tiene un depende, ¿no? Todo, o sea, todo. Porque si uno es profesor y se le. Le gusta y no lo siente difícil, entonces es fácil, ¿verdad? Pero para otros que tomaron la profesión porque lo obligaron los papás en la juventud, no le gusta ni es It's difícil, ¿verdad? Correct, exactly. Hay algunos o que no disfrutan. Depende cómo ser un profesor, pero depende, ¿verdad? Si usted quiere solo el protagonismo, no le da a sus, ¿cómo le digo? A sus estudiantes. La oportunidad de que se expresen siempre va a ser estresante. Ok, bueno, depende también muchas veces del estudiante. Hay estudiantes que le dan un reto al módulo, podemos decir, al maestro. Así es. O y que son muy negativos. O a los compañeros. Compañeros, pero entonces, como para mí los maestros solo tienen que ir a dar la clase. Ah, yes. Ya. Si los okay. Alumnos hacen caso o no, ni modo. Not really. No crean, no suele dar clase. No es así. Hay que preparar, claro. Si no, ¿cómo voy a venir a inventar? Imagínense, not really.
Y también depende, si ya tienen años de experiencia, se vuelve algo habitual, algo fácil. Pero todo trabajo tiene un nivel de dificultad, todo, todo, todo trabajo. Como que les diga, ser estudiante es fácil, not really. Es una de las ocupaciones más difíciles. O ser ama de casa, hablábamos aquel día, es fácil, dicen, not really, that's so difficult, stressful. Boring, todos los adjetivos que quieran ocupar. ¿Verdad? ¿Qué más Está dirían? peligroso. Peligro, dangerous, porque ser ama de casa es peligroso. Dangerous. Así que si se fija en este ejercicio, está en la plataforma. ¿Quién lo desarrolló ya en la plataforma este? Yo ya lo desarrollé. ¿Verdad? My adjectives. Vamos a pausar aquí. Let me see. Where is it? Section number three, I guess it's this one. 3.10. Yes. But in this case, we are giving opinion about some other professions. Aquí nos da ejemplo de teacher. Ay, plumber. Electrician. Y un vendor. Opinemos sobre ellos entonces, clase. A police officer's job is dangerous. Ocupemos el verbo have en lugar del verbo to be. ¿Qué decimos, clase? A A police. police officers. Vamos, yo lo redacto, ustedes me dictan. A police Officer. officer. Yes. As is dangerous. as Has. as Ha. Muy bien. dangerous. Dangerous. Joe. Job. Dangerous Joe. Okay. Interesante, dice no necesita poner. Ok, y yo se lo puse, quitémoselo. Next one. A Igual lo agarra teacher's con el job is compa, no hay stressful. problema. ¿En A serio lo teacher. agarra? Vamos a ver. A teacher's job is A stressful. teacher job. No, porque ya A teacher tengo. Oh, has. muy bien, a teacher has. Ok. Is a stressful job. Tiene un trabajo estresante, queremos decir. A teacher A. has a Ah, is it. stressful, Stressful job. stressful job. ¿Qué opinan del plumber? ¿Saben qué es un plumber? What's this? Plomero. Plumber. Okay. Yeah, right. Hace bastante referencia a español. A plumber. A A plumber. plumber. As Has is a boring. Boring boring job. job. Boring, ok. Electricians. Decimos An electrician. electrician has has a a difficult job. I guess Job. it's difficult and dangerous. Difficult job. Para mí es peligroso. A vendor. A vendor. Ah, A ok. vendor has my And, muy AC bien. Joe. Easy job. ¿Será que fácil? It depends, right? Revisemos cómo nos fue. Let me check on this one. Ahí está. Ah, pues sí, creo que este ejercicio estuvo muy bonito. Dar opiniones redactándolo de manera diferente, pero al final la esencia de la opinión es la misma. That's it. ¿Cómo le queda la And última? Dice que me la mal. a 3.13, ¿o cuál? Ah, this one, el mismo La ejercicio. 6. Sí. A vendor has an Disculpe. easy job. ¿Cómo A vendor has an easy job. Ay, que ya sé qué. Okay. Le había puesto solo A. Ok. Entonces el artículo era él. Gracias. Aquí termina igual, hablando de más perfiles. En este caso, about an actress, video game, tester, teacher, and dog walker. Cuatro profesiones tal vez no muy comunes. En base a eso, tenemos acá una lectura sobre ese mismo audio. ¿Ya desarrollaron este ejercicio? Paulisa, John, Becky y Carlos Ruiz.
Yes, no. Sí, yo sí. Vaya, ¿saben que no es tan difícil de asimilar una lectura? Si se ven en alguna evaluación que traiga una lectura, lo más fácil es scan, scan for information, escaneen información, solo van y buscan palabras claves, no es necesario leer todo el texto para ahorrarme tiempo. ¿Qué dice acá? After I win, I take a break. ¿Qué necesito buscar? Esa expresión. Aquí vamos. After I win, I take a break. Ah, entonces incluso reconozco el verbo ganar. O sea, que es una competencia. Ven en el análisis que hacemos sin hacer la lectura. ¿Quién está expresando eso? ¿Quién piensan que es? After I John win. Blue. Uh-huh. Está arribita. Lo vamos a mover un poco. Dice video game sisters. After I win, I take a break. Obviamente es el único que su trabajo requiere esto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, podemos decir que John Blue. Is the one who is expressing that. I don't usually work in the summer. No trabaja en esta temporada. Summer. ¿Quién será? Becky. Carlos Ruiz. Is the teacher or the dog walker? El que camina o pasea a los perritos. Becky Peck. Becky Peck. Los Ruiz. ¿Por Carlos qué Ruiz. Piensan que es ella? O Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Yes. Why? ¿Por qué es Carlos Ruiz? Why is it Carlos Ruiz? Que dice algo así de que las actividades escolares ya acabaron. Exacto. Sí, exacto. Carlos Ruiz. Habla de un restaurante. The restaurant closes late around 2 a.m. Bueno, pero... Lisa Parker. Sí, aunque esto sí es una... Creo que necesitamos comprender. Si no se va a entender, si no escuchamos también la descripción. ¿Sí? Porque es en base a esto. ¿Ok? Here we go. Pero si gustan, terminémoslo ahorita, ¿sí? Con los que ya lo completaron y luego escuchamos. Alguien hablaba de, en este caso, ¿quién era acá? John. Era Carlos Ruiz. Del restaurante. ¿Quién era? Do you remember? It was Lisa. Lisa Parker. Sí, lo escuché. It was Lisa. My feet and my arms are tired. Este creo que se da a entender de acuerdo a la profesión. Becky Peck. Becky, que es la que es the dog walker. That's it. Vaya, para los que no lo habían realizado, pero sí les motivo a que escuchemos el audio. Solo nos quedan 10 minutitos para revisar el midterm exam. Remember, the midterm exam... It's a combination of the exercises from section number 1, 2, and 3. Se juntan las tres opciones acá y algunos ejercicios se repiten literal, tal cual los hemos desarrollado. The first part, it's about why listening. ¿Qué tema vemos acá? ¿Se acuerda que estábamos describiendo vocabulario sobre houses, apartments? ¿Sí? Sí. Decíamos hay y no hay. ¿Qué cosas no hay en un apartamento de acuerdo al ejercicio? Entonces el listening es sobre eso. Tres habitaciones diferentes. ¿Qué cosas hay y no hay? Escuchemos esta clase. Here we go. Let's listen. Okay. One. Here we go. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3.
Okay, what is she talking about? Her new house. Y empezó describiendo esto. ¿Cuántas habitaciones hay? Three. Okay, y luego va a describir alguna de esas tres habitaciones. Dining, living, or kitchen. Dining room, living room, or kitchen. Three bedrooms. That sounds nice. Two. Okay. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there are some chairs. Where? In the dining, living room, or kitchen? Living room. Living room. She was talking about the living room. What do you need for the kitchen? ¿Qué necesitas para la cocina? There's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Okay. Microwave. I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. There is a refrigerator and there is a stove. Estas dos cosas ya las tiene, but there is no oven. A microwave oven. ¿Qué necesita Julia entonces? Julia needs a microwave oven. Qué corto está esta conversación, okay? That's it. Then you have a conversation. In this case, you sent the simple present tense. ¿Cómo? Tengo preguntas. También tengo complementos de respuesta. Pregunta, respuesta. Son dos conversaciones. Veamos la conversation number one. This is a an interrogative statement. Como es una pregunta, debe iniciar con un verbo auxiliar. ¿Cuál es el correcto? Dos. Si yo sustituyo your apartment building, sustituyanlo por un pronombre. Sería it, they, ¿o cuál pronombre sería? Your apartment building. Ocupen un pronombre. I, you, he, she, it, we, or they. ¿Miren esto? Es una cosa, es un lugar. Un apartamento. Ajá, entonces es it. Soy yo. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Do or does? Das, porque das se ocupa con he, she, and it. Así de simple. Does your apartment building... y tengo acá have an elevator. La número dos. Yes. It does. Does. Acuérdense que... verbo auxiliar de la pregunta debe ser el que corresponde en la respuesta. Yes, it does. Es el único que yo puedo ocupar. Siguiente, conversation number two. The bedrooms. Es cierto que es un lugar, no es una persona, pero es plural. Entonces ahí ya no ocupo it. ¿Qué ocupo? Does. So, hey. They. Entonces, para ellos, ¿será que puedo ocupar el verbo auxiliar does? No. De ninguna manera. Sí. Entonces, el único que corresponde acá es do. Do they have closets? Do the bathroom have closets? Ahí está. Y aquí nos da la respuesta. No, ellos. No, they. Don't. That's it. Entonces, para que se me haga fácil o que yo esté seguro o segura de la respuesta, debo de aprender a sustituir nombres por pronombres. Sustituyo the bathrooms por un pronombre, ellos, they. Y así podemos. Ok. Vámonos a la siguiente. Here we go.
Unscramble the sentences. Ordénelas. Póngalas en el orden correcto. Descifrémolas. Sujeto. Ah, esta es una oración negativa. Entonces inicio con un sujeto. What's the subject? There. Bueno, tal vez no el sujeto, sino el verbo. Hay o no hay. There. Is a mirror. Pero como es negativa, decimos there. Isn't a mirror. ¿A dónde no hay un espejo? In the bedroom. In the bedroom. ¿Dice algo de la puntuación? No, ¿verdad? ¿Le agrego punto o no? Dejémosle el punto. Digamos que hay, esta es una oración afirmativa. Hay el qué, a dónde. There are no pictures. ¿A dónde? In the hall. No hay cuadros. Vacío. Otra oración negativa. There aren't any. No hay ninguna que. There aren't any curtain in the dining room. No hay ninguna cortina. ¿A dónde? ¿En qué habitación? En el dining room. And that's it. Letter D. Easy. De acuerdo a la descripción, la profesión. Works in a hospital. ¿Quién trabaja en un hospital? Nurse, pilot o salesperson. Nurse. Easy. Talks to people at a hotel. Receptionist. Sits all day. Official. Is it the musician or the judge? What? Judge. Por eso, musician. Ahí escuché dos opciones. Probemos con judge. A ver cómo nos va. That's it. Judge. Judge. Pues. Qué fácil estuvo esa. Letter E. ¿Qué judge, profe? Pues. Juez. Tiene que ver con abogados. Pues. Complete the conversations. ¿Cómo tengo una respuesta? Necesito una pregunta. I work at a restaurant. Esa ya lo hicimos en clase. Trabajo en un restaurante. ¿Qué le están preguntando? ¿Dónde trabaja? And that's it. Where do you work? That's it. He's a firefighter. ¿Cuál es la pregunta para saber cuál es tu oficio, tu profesión? What does he do? Es la única. Bien. They hate their jobs. Quiero saber si les gusta o no. How do they like their jobs? Easy. Y nos queda la última parte justo para finalizar la sesión. A singer. Has, acuérdense que es tercera persona, él o ella tiene la única redacción correcta, puede ser esta o esta. Tengo que prestar atención al artículo. Entonces, la única que se adapta es. I disagree. No estoy de acuerdo. Dice, yo creo que un cantante o el trabajo de un cantante. Como está en desacuerdo, no estoy de acuerdo. I think a singer's job is boring or is not boring. Conversation 2, a flight attendant. ¿Qué pasa con el flight attendant? Has an extra phone. Muy bien, solo puede ser has or has. Esas dos. Este es el artículo correcto. I agree. Estoy de acuerdo. Y si está de acuerdo, no cambia la idea. Y it's stressful. A cashier's job. It's easy. Okay.
Pero también puede ser esta, ¿verdad? It's not easy. Bueno, agreguemos esa. Ah, aquí nota la respuesta. No estoy de acuerdo, dice. Un cajero. Half or doesn't have. Has difficult. Vamos a revisar. That's it. Vaya, ahí está clase. Por si quieren verificar al final de la sesión, creo que fueron los últimos 10 minutos en que nos fuimos a plataforma y revisamos el midterm exam. Es motivo que lo revisen y que completen esa parte si aún no lo han hecho. Voy a estar subiendo esta sesión ya en unos pocos minutos para que puedan volver a revisarla si es necesario. ¿Ok? Okay. ¿Cuándo nos vemos? Monday. Monday, same time. Los espero el lunes. Have a nice weekend. See you on Monday. Bye bye, class. Bye, teacher. Thank you. Good night. Bye to you. Good night to you. Bye, teacher. Bye.